Sí, mira, que viene Neymar. Neymar viene por la banda izquierda. Neymar que toca para Mbappé. Acelera Mbappé. Mbappé por banda izquierda. Toca la pelota con Lucas Vázquez. Viene Mbappé. Mbappé dentro del área. La primera bicicleta de Mbappé. El cañito de Mbappé. Le pega Mbappé. Gol. ¡Qué golazo de Kylian Mbappé! Gol, 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 gol. Golazo de Kylian Mbappé, Tomás. No es un sueño. Es una pesadilla lo que acaba de hacer el esperemos futurible futbolista del Real Madrid. Con el partido prácticamente terminado, con el tiempo prácticamente cumplido, Kylian Mbappé se acaba de coronar como el crack del presente y como el mega crack del futuro. En una jugada que arranca por banda izquierda, después de haber tirado 1000 desmarques, después de haber hecho 2000 bicicletas, en la banda izquierda coge primero a Lucas Vázquez, coge el segundo al que le viene al paso, le tira el caño al futbolista del Real Madrid, sale con una velocidad endiablada y ante la salida de Thibaut Courtois, después repito de irse entre Militao y Lucas Vázquez, ante la salida de Thibaut Courtois con el interior de la pierna derecha, rasita, acariciándola por debajo de las piernas del gigante. Hay que quitarse el sombrero con este futbolista. Va a sacar la pelota Kimpembe, la gente apura al París. Mbappé, Neymar, mano a mano con Vázquez. Allí la pelota para Mbappé. Se nos va terminando el partido. Menos de un minuto. Mbappé escapó, genial, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡El París! Lo hizo con una genialidad. Mbappé a 30 segundos del final del partido. París 1, Real Madrid 0. Señores, en una baldosa. Allí la pelota para Mbappé. Se nos va terminando el partido. Menos de un minuto. Mbappé escapó, genial, ahí está. Lo hizo con una genialidad. Mbappé a 30 segundos del final del partido. París 1, Real Madrid 0. Señores, en una baldosa descomunal lo que firmó Mbappé. De pie, porque fue el jamón en el medio de dos panes. Miremos esto porque es grandioso Mbappé. En su lugar favorito, donde intentó en todo el partido, miren, ahí, pasa por el medio y le cambia el ritmo, los deja clavados. Después este taco lo aisló, este taco, juntó jugadores Neymar, lo vio por el espejo, pero lo de Mbappé es algo fuera de serie. Lo dijimos durante todo el partido, un jugador hecho para hacer historia, para seguir la saga, la continuidad de los grandes futbolistas en la historia del fútbol, ¿eh? Acomoda el cuerpo, pasó por un lugar donde pasan los jugadores chiquitos generalmente, sin embargo se hizo el espacio, abrió el pie, segundo palo, en esta Courtois no pudo. Lo merece París y lo merece Mbappé. Señoras y señores, gana el partido quien merece estar ganándolo. Tocó para Mbappé y de Mbappé para Neymar, y viene Ney, y Ney... encara a Lucas Vázquez, tiene que tocar para Kylian, y Kylian va sobre la banda de Lucas, y lo va a buscar, y allá va, y se metió, ¡Kylian! Con el mejor jugador del partido, Kylian Mbappé. Vitorean su nombre porque quieren que se quede, pero sobre todo porque este era el hombre que tenía que lucir hoy y lo hace con su más característica jugada. Arrastra la pelota, busca el espacio y en medio de dos, con prístina definición por el costado izquierdo, una pincelada llena de veneno pero también de amor. Kylian Mbappé
vuelve a erigirse como quien recibe la estafeta de los máximos ídolos del fútbol mundial. Van de salida Messi y Cristiano Ronaldo. Aparece una nueva generación comandada por él desde que fue campeón de la Copa del Mundo. Los franceses lo saben, los madridistas también. Kylian Mbappé, el héroe de mil batallas, vuelve a ser el destacado para la capital. Lucas Vázquez es el que mira la marca, también está Militao. Paso entre medio de los dos, golazo. ¡Gol! Fuera de serie, como lo es Kylian Mbappé, es el único que podía darle la merecida victoria hoy al PSG. Un Paris Saint-Germain que lo había intentado todo, pero que había chocado contra este señor. Lo acabamos de decir, la figura de la cancha para el Madrid. Hacía falta que se iluminara uno de los genios de la cancha y el que había sido la otra figura, no solo la de su equipo, sino la del partido, es el que, después de este taco de Neymar, se juega la individual, pasa entre Lucas y Militao y define, como ya lo había intentado, al segundo poste, esta vez con un poco de fortuna porque la pelota pasa entre las piernas de Courtois.